momento de la entrevista vamos a conversar con Alicia Abanto y es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Y para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto conversar contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Bueno, vamos a hablar sobre la labor de la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos de los ciudadanos en el contexto de la COVID-19. Por favor, señora Abanto, coméntenos cuál es la labor que desarrollan ustedes. Bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución que defiende los derechos de las personas a través de la supervisión a todas las instituciones públicas del país y también a las empresas que brindan servicios públicos, como por ejemplo las empresas que brindan servicios de agua o de energía, ¿no? Nuestra labor es muy amplia y en el contexto de la pandemia, desde luego los retos para nuestra institución han sido mayores porque las vulneraciones de derechos y las afectaciones de las personas en verdad se han multiplicado. Por ejemplo, en esta semana estamos interviniendo, haciendo una supervisión nacional y un seguimiento a la situación de las camas de cuidados intensivos para pacientes graves de COVID-19, porque como la población sabe, los pacientes más graves necesitan tener una atención altamente especializada con la conexión a ventiladores y a un personal especializado. Uh-huh. Pero lamentablemente, esta semana, por ejemplo, tenemos que informarle claramente a la población de que a nivel nacional los servicios de cuidados intensivos están copados al 90% y en Lima Metropolitana y El Callao están copados al 99%. ¿Eso qué significa? Y es parte del trabajo también de la Defensoría del Pueblo, es que la población tiene que saber con claridad y con transparencia de que muchas personas que necesitan en este momento camas UCI con ventilador para su familiar, es muy probable que va a tener que esperar varios días o que no va a poder acceder a este servicio porque es el servicio en relación a los servicios que se necesitan para los pacientes, este es el servicio más escaso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Defensoría del Pueblo contribuye con un rol supervisor, pero también con un rol de comunicación a la población que consideramos que es muy importante porque no es posible que podamos afrontar adecuadamente la pandemia si es que la población no está correctamente informada. Uh-huh. Sí, señora Abanto, la situación es realmente preocupante y los ciudadanos tenemos que cuidarnos, tenemos que adoptar estas medidas de seguridad brindadas en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente. La Defensoría del Pueblo cumple un papel importante, ¿no? Y nos gustaría saber qué es lo que hacen ustedes una vez identificado este tipo de problemas, una vez que reciben la denuncia de los ciudadanos. Eso es un aspecto importante para explicar porque, por ejemplo, a lo largo del año la Defensoría del Pueblo recibe más de 100.000 casos que son problemas que afronta la población en su vida cotidiana frente al Estado, frente a las empresas que brindan servicios públicos. Cuando recibimos una queja, analizamos el caso, le pedimos a la institución quejada que haga su descargo, que nos dé una explicación. Y de inmediato nosotros buscamos una solución al problema a través de una recomendación o varias recomendaciones que hacemos a las autoridades. Le hacemos seguimiento a que esas recomendaciones se cumplan, porque de esa manera podemos lograr un cambio concreto. Uh-huh. Les doy un ejemplo. Durante esta semana, por ejemplo, hemos recibido la queja de una familia que señalaba que no tenía información sobre su familiar que estaba internado en un hospital por COVID, ¿no? Lo que señalaba es que no se le había dado información y que cuando había recibido una llamada le habían dicho que su familiar estaba ya fallecido. Sin embargo, posteriormente, cuando la Defensoría del Pueblo intervino, detectamos de que la información era falsa, en verdad el familiar de estas personas estaba vivo, estaba siendo atendido. Y entonces ahí vemos cómo hay una vulneración de derechos a la información y desde luego un impacto muy fuerte para una familia recibir una información de esta gravedad, ¿no? De que ya falleció tu familiar, pero felizmente, en verdad, la persona estaba vivo y estaba recibiendo atención. Entonces la Defensoría interviene para solucionar estos problemas concretos, pero que son afectaciones de derechos, porque las personas tienen precisamente la necesidad de recibir una información adecuada sobre sus familiares que están internados en los hospitales. Uh-huh.
Esto es un ejemplo, pero desde luego la Defensoría del Pueblo tiene intervenciones de distinta índole. Claro. No solamente con casos individuales de esta naturaleza, ¿no? Sino también nosotros intervenimos ante el Congreso de la República para, por ejemplo, promover que se den normas en favor de la población, damos opiniones a los proyectos de leyes y también intervenimos ante el gobierno nacional y los gobiernos regionales para influir en que las políticas públicas se implementen de mejor manera. Claro. Ahora, por ejemplo, nuestra intervención en la supervisión de las camas UCI con ventilador está orientada a procurar que haya un incremento en el número de camas UCI, aunque somos conscientes de que ese incremento no puede llegar a ser, digamos, muy grande, porque claro, en el Perú existe una limitación importante de personal de salud especializado para las camas UCI, y por tanto, otra labor que realizamos con la población es también de invocar a la población a tomar medidas también de responsabilidad, a cumplir con sus deberes como ciudadanía, ¿no? En este momento, por ejemplo, una invocación que hace la Defensoría del Pueblo a la población es que haga su mayor esfuerzo en cumplir las reglas de bioseguridad. Le pedimos a la población que usen correctamente la mascarilla cubriendo nariz y boca, que no vayan a lugares aglomerados, que eviten participar de reuniones familiares o amicales donde se retiran la mascarilla y se exponen al contagio, porque en este momento en el Perú hay una variante del virus que es doblemente contagiosa o triplemente contagiosa, ¿no? Se puede llegar a contagiar hasta 7 personas. Una persona infectada puede llegar a contagiar hasta 7 personas con este nuevo virus que es más contagioso. Así es. Y por tanto, estamos desde luego ya ante un inicio de una segunda ola y se requiere el mayor esfuerzo, no solo del Estado, sino también un esfuerzo máximo de la población. Claro. Porque si no hay, digamos, una responsabilidad total y plena en el sentido de la protección individual, no vamos a poder salir adelante como sociedad. Es momento de ser conscientes, ¿no? Como ciudadanos y seguir las medidas de seguridad sanitarias correspondientes que amerita también el momento en el que nos encontramos en el país. En el marco de la pandemia, señora Banto, ¿cuáles son las quejas que se presentan en mayor cuantía? Digamos, ¿cuáles son los casos más recurrentes, aparte de las camas UCI que ya hemos hablado? Bueno, tenemos distintos tipos de quejas, pero podríamos señalar que, por ejemplo, a nivel de tipo de instituciones quejadas, desde luego tenemos un amplio espectro de quejas contra municipalidades y contra gobiernos regionales. Uh-huh. En el contexto de la pandemia, además, hay que tener en cuenta que uno de los problemas han sido que varias instituciones públicas no han logrado adecuarse rápidamente, claro, a un contexto, por ejemplo, de atención a distancia también. Virtual, en materia digital. De atención virtual, atención de reclamos a la población o mantener adecuadamente los servicios que se tenían que prestar desde el Estado, ¿no? Entonces, desde luego tenemos distintos tipos de quejas que han ido variando en función de los problemas que también han ido ocurriendo a lo largo de la pandemia. Por ejemplo, en algún momento teníamos la queja contra las municipalidades por el hecho de que no llegaban las canastas con alimentos. Acordémonos que el año pasado, por ejemplo, hubo una etapa en la que las municipalidades tenían que entregar alimentos a las familias más, más desprotegidas. Vulnerables. Pero también, por ejemplo, tenemos quejas contra los ministerios porque no emiten normativas adecuadas para proteger a los ciudadanos. Entonces, nosotros abordamos distintos tipos de quejas. Y lo importante es que la población en verdad pueda recurrir a la Defensoría del Pueblo a través de los distintos canales, porque nosotros somos una institución bastante flexible, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra página web. Tenemos una flexibilidad para recibir las quejas por correo electrónico, entonces la población puede acceder a nuestra institución con facilidad, porque tenemos 38 oficinas
en todo el país y todas tienen líneas de celular y de teléfono fijo abiertas a la población. Existe esta apertura por parte de la Defensoría del Pueblo y los ciudadanos tienen que tener en cuenta, tienen que saber que pueden realizar sus denuncias y sus quejas a través de los diversos canales que ustedes tienen. En ese sentido, nos gustaría que nos diga cuáles son sus redes sociales, números de teléfono, direcciones de repente a los que puedan acudir los ciudadanos. Desde luego, tenemos por ejemplo nuestra línea gratuita que es la 0800 15 170, que es una línea que atiende las 24 horas del día. Y también tenemos en nuestras redes sociales, tenemos cuentas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y nos pueden encontrar con facilidad en estos canales. Y también, por ejemplo, en nuestra página web tenemos publicados el directorio de todos los teléfonos de todas las 38 oficinas que están atendiendo día a día en el Perú. Entonces, por ejemplo, alguna persona necesita conectarse con la oficina de Cajamarca, por ejemplo, en la página web está el directorio institucional donde señalamos ahí el teléfono de emergencia de Cajamarca, que por ejemplo es el 976-783563. Está allí a disposición, ¿no? Como de todas las otras Claro. oficinas también van a poder encontrar correo electrónico, nombre del jefe, el celular, que todas las oficinas tienen un celular que funciona como teléfono de emergencia al cual la población puede recurrir. Excelente. Nosotros hemos publicado en nuestras redes sociales, a lo largo de toda la pandemia, hemos publicado los celulares que son usados como teléfonos de emergencia de todas las oficinas del país y eso ha facilitado que mucha población pueda llegar, digamos, a nosotros a través inclusive del WhatsApp para poder presentar sus quejas. Bien, listo. Entonces la información ya está dada. Pueden entrar a la página web de la Defensoría del Pueblo y también conocer cuáles son los números de teléfono que tienen en diferentes puntos del país porque trabajan de manera descentralizada. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bien, vamos a hacer una pausa. Volvemos.